La mente en pañales. A lie is when somebody tells you something that is not true, but they want it to be true, sort of. I told my teacher that I've done my homework, but I haven't really. I spilled orange juice on the man's top, and he said, "Who done this?" And he said, "Was it you, Magenta?" And I've said, "No, it wasn't me." Mummy asked me, "Have I read the book? Did I take it to my grandma's house?" And I hadn't really, and I said I had. Once I lied to my friends saying that I had a laboratory the size of the Empire State Building. I can tell when someone's lying because they have, like, a look on their face. Poder mentir es algo esencial. La capacidad de mentir. Si siempre dijésemos la verdad, nuestro entorno social se haría añicos. Hello. That's funny, because I thought we'd agreed not to invite you two. There's no one else you'd go, is there? No. No, okay, well, never mind. It just means less food for everyone else, that's all. La capacidad para mentir no es innata, sino algo que debemos aprender poco a poco. There's a good boy there. Por suerte, el arte de la comunicación y el de la manipulación están relacionados desde el principio. Adam nació hace 6 semanas. La primera vez que lloró, captó la atención de su madre. Pronto descubrió que seguiría captándola cada vez que llorara. Así que desde hace poco ha cambiado su pauta de comportamiento. Ahora solo llora durante un momento. Y después para a la espera de una respuesta. Si no se produce, vuelve a probar. De nuevo, esta vez con más intensidad, hasta que consigue lo que desea. El llanto de Adam comenzó como un acto instintivo, pero ahora se ha convertido en una estrategia que emplea para controlar a su madre. Es el inicio de la comunicación, pero también el de la manipulación. El poder de Adam todavía es limitado, porque una vez conseguida la atención de su madre, no puede decir qué es lo que quiere. Pero cuando comencemos a utilizar el lenguaje, nuestra capacidad de manipulación aumenta mucho. Las palabras tienen mucho poder, y como Louis, de 2 años, está a punto de descubrir, algunas surten más efecto que otras. Parecen tener incluso propiedades mágicas. Not before lunch. Please, please. No, you can't have one. Please, please. No. Please, please. I said no. Please. No. Please, please. Louis, I said no. Please, please. Oh, all right. You can have one. Lo irónico es que Louis ha aprendido de su padre el efecto de la expresión por favor. Lo que consideramos buenos modales nos sirven para conseguir lo que deseamos. Get me ice cream, Louis. Oh, nice. All right. Cuando mejoran su expresión oral, los niños avanzan un paso más.
Eva tiene 2 años y medio. Le han dicho que no vaya a la cocina cuando las niñas mayores están haciendo los deberes. Pero Eva quiere que le presten atención. Y sabe utilizar el lenguaje para conseguirla. Puede parecer una mentira, pero no lo es, sino simple conducta aprendida. Cuando Eva se lastimó de verdad la mano la semana pasada, le pusieron hielo para calmarla. Y le prestaron mucha atención. Igual que un perro que tiende la pata, ella repite el truco, con la esperanza de conseguir la misma recompensa. Para que Eva mintiese de verdad, tendría que inventarse algo y convencer a otra persona de que lo creyese. Make sure you don't hurt yourself again. Pero su capacidad de imaginación todavía no es tan grande. Bless you. Did you bang it? You're just pretending, aren't you? Go away, silly. A los 3 años de edad, sin embargo, la imaginación de los niños se vuelve muy viva. Tony, big, fat, green, monster, eating, rock. They look like hairy monsters and prickly. I should talk about monsters. They have creepy, creepy hands and prickly hands. Monsters like eating people. Well, they talk a little bit not nice talking, because it's a little bit growling talking. And I don't like monsters. I get sword and I fight with them. Someone at my door, someone at my window, my bedroom window. It was like this, it was this huge, it was about that huge. Well, monsters are hairy and they got big sticking out fluff and big sticking out fluff all over their face and sticking out fluff even all over them. How are you today, monster? Hello, Alice! You go away! And that's because they want me to go away down the toilet. You roll on the floor, then jump up and down, and then there's bees coming on under the hair. Now, do you know what I've got in my hair? Lice. Pero las mentiras surgen de algo más que de una imaginación viva. Para decirlas, hace falta una cualidad que los psicólogos denominan teoría de la mente, la capacidad de averiguar lo que alguien piensa y sabe. Cuando los niños empiezan a desarrollar esta habilidad, en algún momento entre los 3 y los 6 años de edad, pueden inventar ya cosas que saben que otros creerán. Pero hasta entonces, los niños no se dan cuenta de que otras personas saben cosas que ellos no saben, así que no son capaces de distinguir lo que podrá engañar a alguien y lo que no. Tomemos como ejemplo a Iwan. Su madre acaba de hacer una tarta de chocolate. Iwan tiene 3 años y le encanta el chocolate. Iwan. No. Give that to me. Just wait a second. No, not yet. Está a punto de enfrentarse a una dura prueba. Thank you. Leave it now. All right, now don't touch. That's the door. All right, will you just stay here, darling? But please don't touch the cake. All right? Iwan no sabe que hay cámaras ocultas.
¿Cuánto aguantará sin tocar la tarta? Se está metiendo en un lío. Cuando su madre vuelva, tendrá que arreglárselas para salir del problema. ¿Será capaz de hacerlo? Para decir una mentira convincente, necesita inventar una explicación plausible para lo ocurrido desde que su madre se fue. Pero aún no tiene teoría de la mente. Solo tiene conciencia de lo mucho o lo poco que sabe. Una suposición que resulta fatal. Prueba con una estrategia: negarlo todo. Mommy, I didn't touch anything. You didn't touch it. I just touched the cake, but I didn't. I can see holes in there. That's outrageous. There are holes. Have you been taking? Intenta otra estrategia: echar la culpa a otro. Well, who has? I said don't. I didn't do it. Well, then who did? Alex. Tremendo error. He's at school. Como Ewan no sabe dónde está Alex, ni se ha planteado que su madre lo sepa. I didn't do it. You didn't. I didn't touch. Pero cuando los niños aprenden a mentir bien, ya no hay quien los pare. ¿Cómo distinguir a un mentiroso? Mediante una sencilla prueba, lo único que se necesita es un botón. El que pase la prueba tiene capacidad para mentir. Comencemos con Lorenzo, de 3 años. ¿Qué es esto? Button. El botón está escondido en una mano y Lorenzo debe adivinar en cuál. Las posibilidades son mitad y mitad. Mal. Hey. Otra vez mal. Ahora le corresponde a Lorenzo. Él supone que si sabe en qué mano está, los demás también lo sabrán. O sea que no hay razón para ocultarlo. Lorenzo no sabe que se puede engañar a la gente. No sabe mentir. Alana tiene la misma edad que Lorenzo. ¿Comprende que se puede engañar a este hombre? No, no lo sabe. Creyó que sabría dónde estaba el botón. Alana todavía vive en un mundo sin mentiras. Gemma observa para captar la idea. Ahora le toca demostrar qué sabe hacer. Este es James. No. Es un chico honrado de pies a cabeza. Esta es Alice, de 3 años. Which button is the hanging? No suena muy prometedor. ¿Qué es lo que ocurre? Estuvo cerca de conseguirlo. Por fin, Amy, que tiene 4 años, comprende que el hombre no sabrá en qué mano está el botón. Sabe que podrá engañarlo. Trimaine tiene 4 años y comprende bien el truco. Es tan fácil que le resulta aburrido. Trimaine tiene capacidad mental para mentir.
Pero la mentira no es solo un mecanismo mental. Es todo un arte teatral. Tono de voz, expresión facial e incluso expresión corporal, todo ello influye en que la mentira resulte creíble. Alex tiene 5 años y está jugando con su padre a esconder el muñeco. Es un juego que exige un engaño constante y convincente. Should we go this way? I'm not telling. Is it this way? No. Well, then that way. Look over there. What about this one up here? It might be. It might be. Oh, is it across here now? No. Is it across here? No. No. It's not there. Oh, this is difficult. It's not here. It's not behind the tree, Daddy. Let's check this one with the big one. Ta-da! No. Nope. Is it behind this one, Alex? I'm not telling. No, nope, it's not there. Right, let's check this one. Alex no es capaz de hacerlo. Le resultaría fácil decir las palabras adecuadas, pero todo lo demás no encaja. Is it behind this one? No. Is it behind this one? Yeah. Is it? No. Shall I have a look? No. There it is. Ta-da! Es capaz de pensar como un mentiroso, pero hasta que Alex aprenda a serlo, sus esfuerzos por engañar a alguien no tendrán éxito. Y aun cuando un niño haya aprendido a mentir, le faltará aprender cuándo hacerlo. El problema es que a veces las mentiras resultan del todo aceptables, contribuyen a la buena convivencia social. Emily, como todos los niños de 5 años, solo comprende el mundo según normas rígidas. Para ella no existen medias tintas. Todo es blanco o negro. Le han dicho una y otra vez que mentir no está bien. Una instrucción que se toma al pie de la letra. Y esa caja le resulta familiar. It is. Oops. Gently ask the box. Is it going to be a mountain? Put that down there. Oh, Laurie, that's really lovely. Thank you very much. Do you like it? It's lovely. Thank you very much, Laurie. Es hora de que Emily ponga las cosas claras. And you didn't like it. It was the same as that. I don't think it's exactly the same, is it? Well, I think this is a very, very special one. It's beautiful. Can I see? Yeah, sure. We can find somewhere nice to put it at home. Look how we choose a place for it. Yeah, but you didn't like the other ones. They were the same. But and you think it's disgusting. Oh, I think it's really sweet. Isn't that sweet? Mum, yesterday you said that it was disgusting. Really nice, Laurie. Hey. Thank you very, very much. You hated the other one. It was the same. I'll show you the other one when we get home. It's the same. Is it? It is. Well, I think this one is very special. Is it home? You said the other one was disgusting. Well, it's the same. No, I'm really pleased with it. Thank you very, very much. Aprender a contar mentiras piadosas que hacen sentir bien a otros es el último obstáculo en la práctica del engaño. Do you like the rides on Sailfish? Yeah. And then roll with the coasters, you go first. Daniel tiene 8 años, su hermana Amanda 6. Sus dotes de engaño van a tener que ponerse en acción ante el nuevo atuendo de su madre. Si pueden sortear la situación correctamente, habrán salvado el último obstáculo en el aprendizaje de la mentira. Like a beach, but not in the sea, like near the sea, but not in it. I like going in hotels that have swimming pools. Okay, I'm just gonna pop out now. All right, and I'll see you a bit later on. Bye. Okay, what do you think of my outfit? It's nice, isn't it? Yeah, quite. I really like it. I really like it. I like the spots on the blouse, do you? Really nice. My coat's really trendy, don't you? It's nice and long. Yeah.
smart, isn't it? Yeah. You like yeah, it? Yeah. Okay, see you later on. Bye. Bye. La cámara oculta revela el verdadero veredicto. She likes it. Well, it's okay. Do you like it very well? It's like... Yeah. Oh, it's so disgusting. I know. But I think we better tell her. No, we better not. She might get afraid and annoyed. Han aprobado con nota. Son unas mentirosas redomadas. Absolutely gross. Just don't tell her, she'll get upset. And she'll buy us food. And she'll make us go to our friend's house and we'll look really silly. Yes. Daniel y Amanda son capaces de utilizar la mentira no solo para manipular y herir, sino también para infundir bienestar y confianza. Thank you.